Y varias cámaras que son utilizadas en los radares de velocidad fueron sustraídas por desconocidos al norte de Guayaquil. Según autoridades de la ATM, el caso ya está en manos de la Fiscalía. A lo largo de la vía terminal terrestre Pascuales se han ubicado varios de los radares medidores de velocidad, pero específicamente tres de ellos han resultado afectados. ¿Por qué? Pues las cámaras que trabajan junto a los artefactos desaparecieron durante una noche de domingo. El representante de la ATM asegura que este hecho es investigado por las autoridades respectivas. Hemos presentado la denuncia y no permitiremos hechos vandálicos de esta naturaleza y se pondrá a disposición de la justicia los que hayan cometido esta infracción. Se sustrajeron la cámara. Estamos buscando medidas, vamos a coordinar. Por ejemplo, se nos ocurre enjaular la cámara, ponerle tornillos de seguridad. Según lo que acota la autoridad, son tres radares afectados. Dos a la altura del Parque Samanes y uno a la altura de Guayacanes. Asegura que se están dando los operativos en la zona para evitar que otros radares corran con la misma suerte. Y será la Fiscalía la que investigue y serán los jueces las que juzguen estos actos de robo. Correcto. Tal cual dispone el Código Orgánico Integral Penal. Actuamos de manera coordinada con la policía, hay cámaras del EQ911, hay cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana, hemos pedido los videos, tienen que ser analizados por los fiscales. Las cámaras sustraídas no pueden ser utilizadas, es decir, este mecanismo solo trabaja con los radares y por ello su venta o uso no sería posible, informó Julio César Saona.